canalpuebla.com Cumpleñero ñero ñero, cumpleñero ñero ñero, ten ñero. Ahí está bonito tu tañero cumplando. ¿Ah? ¿Cuántos cumples? ¿Hartos o medios o cuántos o ya le bajas o ya le subes o ya le aumentas o qué se le aumenta a sus Años, ¿verdad? Por vivir con los años que me quedan Con los años que me quedan por vivir Bueno, los dedicaré a ti, mi querido cáncer De la vida, se de la Martín, Que por cierto, le mando un beso lleno a papachito Y un beso en el recumeco a mi hermano Jurban Contreras, que también es su cumpleaños Pero, ¿tú crees que no sé cuándo cumple? Uy, qué va, pero bueno, desde aquí te damos esos besos y apapachos y nos vamos con las cartas para ver qué le dice a cáncer a mí quedó cáncer vas a estar preocupado porque hasta en tres sueños te van a decir los números de la lotería qué porque usted es muy espiritual y muy gurú. Así es que todo lo que te digan en esta semana de tu cumpleaños, pregúntalo. Porque tú, te quieren dar tus seres de luz un premio del de universo. Así es que va a estar muy gurú y va a estar ahora es que aprendiendo estos dotes de la espiritualidad, de, 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 la, de las cosas esotéricas que. No sabemos por dónde vienen, pero bueno, que son dones que nacen y se crean, y tú eres medio brujillo, no te hagas. Y brujilla, dice que tú muy seguro de lo que quieres, en el rollo de la espiritualidad, de que veas qué onda, hasta vas a estar adivinando: ay, no, ese, ese le va a pasar algo y máquinas, o lo sueñas, o lo presientes, o lo logras, o lo intuyes, o de plano, si vas a andar ahí con tu bola de cristal. Así es que esos días, estate muy alerta porque te quieren dar unas señales del universo y hasta poderte ganar la lotería, quien te viera. Pero luego me dicen, oye, ¿me puedes dar los números de la lotería? Ay, pues si lo subía ya me lo había ganado, no. Entonces, a cada quien le toca cuando le tiene que tocar. Así es que a mis queridos cansarianos les viene una ventaja padrísima económica. Números de suerte, números de estar como que avanzando en las cosas este, favorables de la vida. Así que todo lo que tú veas en esta semana de tu cumpleaños se puede lograr en... Función a crear cosas positivas y de lana. Usted tiene mucha suerte, siempre se rodea de gente con mucha economía. Vas a estar hablando de cuestiones de chamba, en crecimiento, en lograr cosas que se te habían estanqueado. Bueno, usted se concentra y dice: Ese negocio es mío, ese negocio es mío, y las puertas del el trabajo se abren para mí. Mi jefe me va a autorizar ese proyecto o mi jefe me va a subir el aumento. Y esa semana todo eso se puede lograr porque usted es. Un brujo, un brujo, muy lindo, muy vicioso, en el cual le va a echar muchas ganitas y lo más importante es que creas en ti. Recuerda que tienes que ser el ego de poner cosas positivas, guardarlas y las negativas ya. ¡Puchila! guácala de tu vida, guácala de perro. Pansón y saca todo lo malo que tengas a tu alrededor, si hay cosas que usted ya no ha usado durante un año o dos, es le estorban la energía, usted tiene que fluir ¿verdad? mi cangrejito y quita todo, regale, haga un bazar, quítese, despójese de todas las malas este, decisiones y también estaría padre que el día de su cumpleaños se hiciera un Evo de limpieza de purificación, métase en mi página que es claudicontrastv.com a donde hay recetas para depurarse y recetas para crecer el energía y para el bien vivir y el empezar a lograr las cosas lindas de la vida. Si habías tenido problemas, es, eh, tienes que estar con mucho cuidado con tus palabras en esta semana porque puedes herir a la gente y no tampoco, no se vale, está bien que estés brillando y sabe, está bien que usted está cumpliendo, pero no abuse, no abuse y no dañe a la gente con las palabras. Que tus ojitos no digan lo que ven con la boca porque a veces eres un poco injusto, tienes que aprender a perdonar. Perdóname, lo siento, gracias, te amo. A lo Universo, el Ho oponopono te tiene que gobernar porque usted siempre anda como sintiéndose que la lagrimita de, ver de Remy y que usted nada lo quiere ni nadie lo respeta y todo el mundo lo odia como el gusanito. ¡Mentira! Mentira, porque lo quieren un chorro. Mentira, porque usted es valioso. Mentira, porque esta semana todos los que cumplan mis cánceres lograrán todas sus metas y estarán muy motivados. Recuerda que eres un gurú. Apunta tu número de suerte. Y si te ganas algo, por favor, mándolos una lana. Aquí necesitamos de tu energía y de tu mochada para ti, amado y precioso de mi cáncer. Canalpuebla.com